Y estamos en Rainbow Six. Amigos, hoy os voy a mostrar, os voy a decir mi teoría de lo que creo que va a ser el operador o la habilidad que va a tener el nuevo operador, que en este caso saldrá para la temporada Commanding Force. Por cierto, todo se revelará el día 18 y estamos viendo un vídeo de Jäger porque, bueno, ya que tenemos esto aquí, vamos a ver, además de la teoría que tengo, pues, oye, pues vemos un reaccionando suyo, ¿vale? Así que, ¡vamos al lío, amigos! Para empezar, tengo que decir un par de cosas. Yo de momento no sé absolutamente nada, me harán la presentación de aquí unos días, me imagino, pero mi idea sobre esto es, al menos la teoría que vi más acertada sobre todo esto, es que va a ser como una especie de ADS de Jäger, como uno de Magneto de Wamai, pero en ataque, literalmente, ¿vale? Creo que va a ser un operador que pueda parar granadas de los defensores, ¿vale? Tanto granadas, tanto C4, tanto dispositivos lanzables como tal de los defensores. Ahora bien, esto, tengo que decir que es una teoría. Sí que es cierto que es una teoría que se lleva hablando, bueno, desde que salió en los comentarios, de hecho, del vídeo donde se vio el tráiler, pues justamente también se comentó eso, ¿vale? Un suscriptor dijo eso, dice, puede ser, o es, o va a ser un ADS, pero en ataque. Es decir, una persona o un personaje que pueda parar las granadas de los defensores. A ver, tengo una cosa, no se sabe aún si es atacante, si es defensor, no se sabe absolutamente nada de momento, ¿vale? Por lo dicho, estos son todo teorías y confabulaciones, ¿vale? Yo, personalmente, de todas las teorías que había, ¿vale? Esta personalmente es la que menos me gusta, ¿vale? La teoría de que esto sea un parador de granadas, un parador de C4, todo esto. ¿El por qué es la que menos me gusta? Pues a ver, para empezar, si nos ponemos a contar, os ponemos a sumar los, ¿cómo decirlo? Los dispositivos, o mejor dicho, las granadas que tienen los atacantes y tienen los defensores. Hostias, los atacantes tienen desde proyectiles lanzables, ya sean los de Ash, los de Sofía. Tenemos también cegadoras, tenemos también granadas de fragmentación, también tenemos humos, también tenemos otros aparatos. Sin embargo, en defensa, ¿qué tenemos? Granadas de impacto y C4, no hay nada más lanzable. ¿Vosotros creéis que sería algo bueno utilizar, o mejor dicho, meter un operador que quitase todas esas granadas de los defensores? Es que no lo sé, ¿verdad? Yo creo que esto sería como un trophy. De hecho, la palabra que decía en los comentarios era como un trophy, ¿vale? Por ejemplo, en Call of Duty se llama. Perdonen, que llamaron, no sé por dónde iba. Pero bueno, a lo que íbamos. Se llama trophy o aparato para parar granadas, que en este caso también es utilizado en la vida real por los tanques. Tienen cositas así de ese estilo. En Call of Duty, como ya justamente iba comentando, tienen ese aparato que también para las granadas de los enemigos, tal y cual. Pero bien, con todas las teorías que hay, gente, esta es la más pocha, tío. Ojalá hubieran metido. A ver, te digo, esto es una teoría, obviamente. Ojalá lo hubieran metido. Esto no está confirmado de momento, ¿vale? Pero me molaría que fuera más estilo una pequeña torreta, como justamente he dicho por aquí al principio, Jäger, una especie de robotito, ¿sabes? Que fuera contigo, que igual disparar no, pero igual, yo que sé, aturdir a la gente, algo de ese estilo, la verdad. Mi teoría, y creo que la más, sí, vamos a decir así, la teoría que hay y la que más fuerza tiene es justamente esa. ¿Por qué? Porque desde hace mucho, mucho tiempo, de hecho desde hace años, está la teoría o está la idea de personajes, de un personaje atacante que tenga una mochila y que de esa mochila aparezca como si fuera una DS de Jäger, ¿vale? Que pueda parar la granada de los enemigos. Pero claro, eso está bien por el hecho de que, como ya he dicho muchas veces, me gusta la idea de hacer lo mismo que hay en defensa, hacer un ataque. Que en defensa hay un operador que, yo qué sé, que ve dispositivos enemigos, como en Solís. Pues en ataque está IQ. Que en ataque está, yo qué sé, algo de ese estilo, ¿vale? No sé, la verdad es que me molaría bastante que este operador no fuera, a ver, obviamente que fuera útil, pero que no fuera un operador para parar simplemente granadas, porque sí, que está guay para tener más utilidad, pero no sé, vosotros ponéis a pensar, si fuera un operador que parase granadas, ¿vosotros elegiríais o quitaríais a alguien del equipo, que en este caso soy 5, quitarías a un personaje bueno del equipo para meter a este? Porque eso es lo que ocurre muchas veces. En el juego como tal no hay personajes malos, ¿vale? O sea, eso que quede muy claro. Tanto en ataque como en defensa, en Rainbow Six Siege, todos los operadores, y digo absolutamente todos los operadores, son útiles. Absolutamente todos. Ahora bien, la diferencia está en, vale, es útil, pero es más útil que los personajes que se utilizan actualmente, ¿vale? Porque, por ejemplo, por esa regla de 3, Shanks es muy útil, ¿vale? Porque es cierto, Shanks es útil, porque obviamente tira eso, esa pantalla holográfica, tal y cual. Además, va el tío bastante rápido, pero ¿por quién quitarías a ese personaje? ¿A que no lo quitarías por ninguno? Pero sin embargo es útil, ¿vale? Lo mismo pasa obviamente con Castle. ¿Castle es útil? Sí, tiene obviamente sus desventajas, pero es que no hay algo parecido a él, ¿vale? Ahora, ¿por quién quitarías a Castle o en qué momento utilizarías a Castle? Como por ejemplo en este mapa estaría perfecto justamente en esta posición. Si no, sería complicado. Por eso me parece bastante raro. ¡Mamma mía! Le pegan a la cabeza. ¡Pégale! ¡Acaba con él! Va a disparar adelante, ¿verdad? Efectivamente. Por eso me gustaría, la verdad, que
que no sé, que ya que meten personajes uno cada tres meses, que en su momento eran dos cada tres meses o dos por temporada, ahora ya que tenemos pocos personajes, que todos los que metan sean útiles. Como por ejemplo, el último que metieron, Solís, me puto encantó, mi personaje preferido actualmente. Antes que ese, Osa, también Azami, pues fueron muy buenos. Ahora, Green, personaje bueno, pero no vale absolutamente para nada, porque sí, sigue siendo útil, pero hay muchos mejores que él. Pero bueno, gente, igualmente vamos a ver este reaccionando ya de fondo. Igualmente, lo dicho, me molaría que fuera más esta habilidad del personaje como... como eso, como, como si fuera una especie de torreta que te... que el, no, bueno, sí, la electrocuta o estunea a alguien, la verdad. Pero bueno, también te digo, hemos visto que... hemos dicho que este personaje sería ataque. Con respecto a si es atacante o defensor, con respecto... o sea, refiriéndose a... oye, pero es que en la temporada anterior... tuvimos un atacante o tuvimos un defensor. Por eso esto tenía que ser, eso da igual, ¿vale? Ya lo comentaron en su momento. Pero bueno, amigos, vamos a ver este reaccionando, que lo llevo viendo aquí un poquito de fondo. La verdad es que está bastante, bastante guay. Pero bueno, lo dicho, dejadme obviamente vuestras teorías aquí en los comentarios, porque, no sé, me mola mucho leerlos. Y pues bueno, ahora que tengo así más tiempo libre, entre muchas comillas, porque, bueno, Ángela no está, se ha ido al pueblo con la perrina y tal, pues no tengo que ocuparme de la perrina. Entonces pues tengo algo más de tiempo, así que me mola leeros en los comentarios. Amigos, vamos, toma Zamomba y lo mata, mata a dos por la cara. Dale ese amigo. El glitch, el personaje, máquina por defecto. Perdón, aquellos que no hayan visto el opening que he subido hoy, bueno, ahí he contado un poquito sobre el tema de por qué no voy a Canadá, ¿vale? Igualmente, hoy está probando en otro orden de cosas. Madre mía, ¿qué está haciendo, tío? He estado probando, gente. ¡Uy, qué guay! No se ve que la animación de acuchillamiento de cero es diferente, tío. Me acabo de fijar justamente ahora, tú. Esto está en 1080, ¿verdad? Sí. Lo he dicho, en otro orden de cosas. El tema de los drops. Ya sabéis que hace unos días dije que tenía drops. Ubisoft todavía no me las ha puesto, la verdad. O sea, es una especie de error, bug, no sabe solucionarlo. De hecho, me dijeron el día 7, es decir, hace dos días, que ya estaba solucionado. Esta mañana he vuelto a comunicarles que no era así. Ellos me han vuelto a asegurar que ya estaba solucionado. He hecho una prueba en directo, unos 20 minutos está en directo, esperando a que me lo pusieran. Y no lo han puesto, pero bueno. En fin, no sé, la verdad. Amigos, vamos con todo esto. Vaya zabombazo la ha pegado, tú. Toma, ahí se muere. Esto, a ver si lo quitan ya, la verdad. Vaya puta mierda, esto no debería ni enseñarlo. Hay un bug bastante absurdo, ¿vale? En el que tú a un escudo y lo mata. Bueno, igual le ha podido darle a esto. Hay un bug en el cual al montaña, si le metes un cuchillazo justamente de frente y mirando hacia abajo, lo matas, absurdo. Pero bueno, espero que yo lo hayan arreglado. Espero que lo solucionen en caso de que no lo hagan, que no lo hayan hecho. Espero que lo solucionen muy pronto. Toma esa bomba, buen flick. Uy, el castle. Mamá, tantos ahí. Oh, qué rico. Buen flick, ¿eh? Los otros no dan ni una, ¿eh? Mira, el otro poniendo el escudo. Esto está en un cumple, tú. ¿Qué tal cuando está en un cumple? Y no le da... le ha quitado mitad de vida. Literalmente le ha dado dos balas. Literalmente, dos balas le ha dado, ¿eh? Me quiere dar solamente dos balas. Toma esa bomba. Mamá, ese todo bugueado. Con el arma de Alevay, ¿sabes? Me quiere dar solamente dos balas con el arma de Alevay. Que tira 10 y no te has enterado. Plan, pega 10 tiros y no te has enterado de que vas a disparar siquiera. Qué grande el banditú. MP7 se mueve ese arma. Qué grande, buen flicardo. What the fuck. Literalmente no cumple. ¡Ah, ventana! ¡Ay! Que se acerque el otro, que se viene. Y... pongo a pargata. ¡Otro más, otro más! ¡Uy, se va a hacer el ace! ¡Uy, se va a hacer el ace! ¡Qué grande! Mama, el otro un poco en un cumple, ¿eh? El cumple de tu amigo Álvaro, literalmente. Está soplando las velas y la gente también ha llegado. En plan, Álvaro, ¿pero qué estás haciendo? ¡Acaba con él, acaba! Lo he dicho, como tengo gente... qué grande. Como tengo algo más de tiempo, digo, me apetecía hablar un poquito también de esta teoría, la verdad, porque quería hacer un vídeo justamente explicando de lo que podría ser de este ADS en... O sea, ha perdido. Ha perdido porque se ha confundido. A ver, un segundo. Ha perdido porque se ha confundido el botón. Y se ha quedado sin tiempo. Sí. Y en vez de darle al botón de cambiar el arma, es decir, para pillarse la arma secundaria, ha metido habilidad. Vaya tela. Amigos, sin más, un placer, un buen deseo. Tenemos siguiente video con más y mejor. Ya sabéis que tengo un canal de TikTok llamado Caramelo, ¿vale? Buscáis Caramelo R6 y os saldrá, ¿vale? Si no, Caramelo YT os aparecerá. Tenemos 60 y algo mil seguidores, así que está bastante guay. También podéis seguirme en Instagram y en todos mis redes sociales. Amigos, nos vemos. Adiós.
¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes, lo entiendo. ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes. Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal. Y por el otro lado, no te preocupes, el último vídeo subido en mi canal. Sí, 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 como te lo digo. Venga, ahora sí que sí. Hasta luego, ¿eh? Pero dale, que te veo.